cuentas, oye? Nada, aquí mirando a ver qué pasa, pero una amiga, verdaderamente súper bien. Bueno, ¿qué se va a hacer a trabajar? Toca, hay que ponerse a pilas porque bueno, llega la temporada buena en la que toca producir bastante. Sí, los que ahí están, pues, llegando. Más o menos llegando. Tienen que buscarla, oye, sí, ahí viene uno. ¿Qué más, mi amor? Está demasiado rica. ¿Cuándo te cobras por venirte con nosotros tres? Me encantaría, mi amor, pero ya me tengo que ir. Ay, no, no. Ya no voy a trabajar más. No voy a trabajar más. Sorry. Dale, no seas malita. Vamos a pasarla bien pretty juntos. Pero les puedo llevar una amiguita que está allá en la parada para que venga y no te tengas que ir solito. Entonces llámala, pues. ¡Andrea! ¡Andrea! Ven acá que te voy a presentar un amigo. Mira, ella es mi amiga Andrea. Te la recomiendo. O sea, es súper guapa, ¿verdad? Qué linda eres. Sí, yo lo sé. Pero me gustan más las gemelas. Todas para ti, mi amor. Sí. Qué piernas más fuertes. Sí. ¿Qué? ¡Eres un hombre! ¡Me has engañado! ¿Pero qué, de qué hablas? Mi amiga no te dijo. ¿Sabes qué? Te bajas de mi carro. Te bajas, te bajas. Te bajas de mi carro. Hola, Ami, ¿dónde andas? Oh, recógeme. ¿Qué? ¿Dónde estás? Acá. En Argentina. Cálmate, voy para allá. Voy para allá. Amiga, ¿qué te hicieron? Amiga, Dios, ¿qué te hicieron? Háblame. ¿Qué te pasó? Qué linda eres. Ya
Andrea, yo te noto como extraña, como muy concentrada. ¿Qué te pasa? Con ese, si apenas lo conoces. ¿No te das cuenta que este fue el hombre que me presentaste aquel día en el lugar de trabajo? Y que, por cierto, ¿no le dijiste que yo era trans? ¿Que por eso me golpeó? Y hoy lo tenemos aquí. ¿Qué? Me está despertando.